Aquí seguimos analizando productos. Esta vez tenemos un palo selfie, ¿vale? Somos de la web de hilodechollos.com. Ya sabéis que es donde publicamos de vez en cuando muchos chollos, ofertas, promociones, y nos está dando por hacer reviews. Bueno, pues esta vez nos han enviado la marca MPAU este palo selfie. Como veis aquí, viene una descripción de las distintas posiciones y utilidades. Viene en una caja muy elegante, muy chula, ¿vale? ¿Y qué tiene? Vamos a hacer el unboxing de este palo. Entonces esto lo abrimos y aquí dentro de esta bolsa de plástico viene lo que es el palo en sí. Vamos a sacarle, ahí sale el cable USB y aquí tenemos el palo. Bueno, viene un cartoncillo, lógicamente trae un cable micro USB que es para recargarlo. Ya veréis que es un palo selfie Bluetooth, vale, que tiene un botoncillo para poder sacar nuestras fotos y vídeos y demás. Y aquí dentro de la bolsa de plástico pues tenemos el palo en sí. Aquí lo tenéis, ¿veis? Es de un tamaño majo, esto se puede todo mover y configurar. Aquí es donde va a ir sujeto el móvil y nada, como veis tiene un botón, ¿vale? Y por aquí tiene lo que es el puerto de recarga micro USB. Tiene una batería interna, porque al funcionar por Bluetooth, esto no tiene cables para enchufarlo al móvil ni nada, pues necesita un poco de energía para poder funcionar. Entonces, cogemos, giramos esta ruletilla que es para poder colocar la posición del móvil en donde nosotros queramos. Veis que es totalmente abatible, podemos poner en muchas posturas, ¿vale? Lo normal, pues como tenéis aquí, la posición que está es para sacar fotos selfie y lo ponemos. ¿Qué más tenemos? Bueno, al apretar este botón se configura, se linkea con cualquier dispositivo Bluetooth. Lo tengo unido a este móvil desde el que estoy grabando. Entonces yo, si mantengo apretado, esto se enciende. Vale, creo que he mantenido poco. Vale, no sé si veis que ha cogido un color azul. Se ve, lo que pasa que hay mucho sol. Y entonces, claro, al darle aquí al botón sacaría foto, vídeo, lo que sea. Lo que pasa que como estoy grabando un vídeo ahora mismo con este móvil, si yo le doy aquí, el vídeo se va a parar. Así que mejor no lo toco. Y entonces, ¿qué más tiene? Tiene la cuerdecilla esta que viene muy bien. Vamos a abrir para que veáis lo largo que puede llegar a ser. Tiene la cuerda que viene bien para ponérnoslo en la muñeca para que no se nos caiga, sobre todo en sitios un poco peligrosos. Y vamos a estirarlo para que veáis todas las posiciones que llega a alcanzar. Es muy largo, ¿vale? Ahí va todo. Perfecto. Veis aquí lo que sería el palo. Vale, una longitud pues casi casi como la puerta del coche, para que os hagáis una idea. No pesa casi nada, que eso es muy interesante, porque esto se supone que lo llevamos cuando vamos de viaje, de excursión y demás, de turismo, y si el palo pesa porque está hecho de metal o lo que sea, pues sinceramente es un rollo para transportarle. Y entonces veis que tiene una buena longitud. Ahora voy a poner el móvil para que veáis todo lo que puede grabar de altura y demás. Y el móvil se pone con este dispositivo de aquí. Entonces esto lo alargamos y es donde podemos encajar el teléfono. Ahí le tenemos puesto. Y entonces, para que veáis la altura que puede llegar a tener esto. Vale. ¿Veis bien por aquí? Todo este seto está a nivel de mis ojos y yo lo elevo. Ahí tenéis, también se puede girar, rotar. Voy a inclinar la cámara para ponerlo en horizontal. Vale, tiene muchas opciones. Aquí lo tenéis. Y nada, lo importante del palo, lo que decimos, que pesa muy poco, es muy manejable. De longitud es muy largo. Se puede conectar aquí el móvil, incluso se puede hacer un apaño de quitar este tornillo que veis ahí y se podría llegar a poner un adaptador para la GoPro o para alguna cámara, se podría hacer. Y su cuerdecilla. Pues nada, ahí os dejamos el enlace de compras, demás características, posiciones y todo esto que tiene. Y nada, seguir viendo vídeos, reviews, seguiremos analizando productos aquí en hilodechollos.com. Hasta luego.